Un promedio de 12.500 cirugías por año se realizan en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ISS. Operaciones quirúrgicas como corazón abierto, trasplantes de riñón, con personal e insumos que proporciona la propia institución. Ha aumentado en los últimos dos años de más o menos un promedio de 850 a casi 1.000 mensuales. Promedio del año pasado fueron más o menos un promedio de 11.000 cirugías y la meta para este año son 12.500. Una cirugía a corazón abierto y trasplante de riñón tiene un costo de 500.000 lempiras en hospitales privados. Sin embargo, en el Seguro Social el derechohabiente no paga más que la cotización mensual. Estamos hablando de cirugías de corazón abierto, ya estamos haciendo trasplantes renales con solo equipo hondureño. No estamos hablando de que vienen brigadas de fuera del país, sino que son cirugías hechas por cirujanos solamente hondureños y anestesiólogos hondureños. En 2016 en el ICE practicaron 14.232 resonancias, 13.307 tomografías, 10.000 mamografías, 19.828 ultrasonidos, 112.024 radiologías, 1.034 especiales, entre otros exámenes.